que le ordenen su producto. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos más que de vuelta aquí en Sin Censura con Vicente Serrano. Y mire, voy a saludar a la persona más fina que conozco en este mundo, la persona más decente que conozco, a nuestro pues amigo, consultor, analista político, a nuestro querido Efraín Martínez Figueroa, quien nos va a dar su opinión sobre esta renuncia del ahora exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa. Nos va a dar su opinión. Efraín, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, a todo tu auditorio, al equipo Sin Censura. Efectivamente, no podemos hacer a un lado el tema trascendental de la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, y el nombramiento del nuevo ministro, del Arturo Herrera Gutiérrez, quien hoy tiene la responsabilidad de la política económica hacendaria de este país. Así es. Y bueno, a ver, yo tengo una pregunta muy, muy importante, Efraín, tú que sabes de números y etcétera. En el momento en el que se da a conocer la carta de Carlos Ursúa, una carta que consideramos es golpeadora, una carta que es fuerte, una carta en la que se habla de conflicto de intereses, de problemáticas adentro del gobierno, en ese momento se dispara un poquitito, no tanto, se dispara el dólar a 19.55, estaba por debajo de los 19, se dispara a 19.55, hasta la última vez que lo checamos, estaba el dólar en 19.24, o en estos momentos, le voy a pedir a David, por favor, que me eche la mano, está en 19 pesos con 20 centavos, se vende un dólar, el cambio, en efecto, pues está ya estabilizándose la moneda, están estabilizándose los mercados. ¿Cómo afectó la carta primero, Efraín? ¿Cómo afectó la carta y la renuncia en sí de Carlos Ursúa? Primero, Toño, creo que el tema de cualquier renuncia de cualquier ministro, cualquier secretario en cualquier país del mundo siempre tiene una implicación, porque estamos hablando que en los mercados internacionales, en las bolsas de valores, se puede generar incertidumbre y desconfianza, o lo contrario. Estamos analizando que es una reacción normal de los mercados internacionales, de las bolsas de valores, que se den este tipo de situaciones como la disparidad que se dio ahí y la caída de la bolsa de valores en el momento del anuncio, pero desde mi punto de vista y por experiencia, se va a recuperar el peso y se va a recuperar el índice de precios y cotizaciones en la bolsa de valores. Es algo normal. Hay que recordarle a tu auditorio que también estaba por anunciarse la política monetaria en Estados Unidos, que son una serie de factores o variables que inciden de alguna u otra forma en la renuncia del secretario y el nombramiento del nuevo, de su relevo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir tú de este, tú que conoces? Mire usted, Efraín Martínez Figueroa es una persona absolutamente conectada. No sabe usted las personalidades que él con las que él ha platicado, con las que él ha compartido incluso el PAN. Verdaderamente es un hombre que conoce a todo mundo en la política. ¿Qué nos puedes decir de ese Arturo Herrera, Efraín? Primero, Toño, Arturo Herrera es un hombre con un perfil de conocimiento, un perfil profesional de capacidad y experiencia. Es un hombre probado. Hay que recordarle a todo tu auditorio que Arturo Herrera finalmente ya había trabajado con Andrés Manuel López Obrador. Y algo que tenemos que resaltar y que es relevante en este momento con el nombramiento de Arturo Herrera. Arturo Herrera es un hombre muy preparado, con gran trayectoria. Incluso uno de sus últimos cargos dentro de su carrera profesional fue vicepresidente del Banco Mundial. Estaba él, tenía su cargo 27 países en Latinoamérica. Quiero decirte que eso no es una responsabilidad cualquiera, es una trayectoria de mucho respeto. Indistintamente de ello, es un hombre probado en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, porque aquí vamos al análisis político. Sale Carlos Ursúa, gente de Andrés Manuel, que fue secretario de Finanzas, pero también dentro de cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, pero también entra una persona que es Arturo,
Herrera, que también fue secretario de Finanzas dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Arturo llama maestro a Carlos Ursúa, es decir, se considera un discípulo porque fue alumno de él, y lo vimos en la práctica, estuvieron trabajando de la mano uno al otro. Creo que la decisión del presidente es acertada. Es un hombre, Arturo, que garantiza y genera certidumbre y confianza tanto a los mercados internacionales, a los inversionistas, en el ámbito de la política, económica. Hay que recordarle a todo tu auditorio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues tiene una gran responsabilidad y atribuciones, entre ellos, aparte de la política monetaria, pues maneja el sistema de administración tributaria, maneja el Banco de México, aunque es un órgano autónomo, va de la mano con el secretario de Hacienda, la política monetaria, con la política económica, etcétera, 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 aparte de manejar toda la política fiscal, la política de egresos de este país, del gasto público. Es decir, es una gran responsabilidad, pero creo que la decisión de Andrés Manuel López Obrador es buena, es positiva, es un perfil profesionista muy competitivo desde mi punto, desde mi óptica personal. Y para cerrar, Efraín, vamos a hacer esto bien, bien breve, porque bonum si breve bis bonum, dice la locución latina, lo bueno es breve. Si es doblemente lo bueno es doblemente bueno si es breve. Ay, ya me estaba confundiendo. Dicen por ahí, y lo trae como artículo, como investigación, la revista Proceso, que uno de los más regañados por parte del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador es ese Arturo Herrera. ¿Qué nos puedes decir de esto, Efraín? Yo creo que si así lo es, porque ha habido una serie de acontecimientos que se presentaron de regaños o señalamientos en contra de Arturo Herrera dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordarle a tu auditorio que se está viviendo un cambio verdadero, la creación de un nuevo sistema político en el país, y eso implica que ya no es el sistema tradicional. ¿Cuál era el sistema tradicional? Que cualquier persona que pertenecía al gabinete, que era funcionario público, no podía contradecir a su jefe o al presidente de la República. Hemos visto distintos puntos. Podemos recordar, Toño, a Tatiana Cloutier, cuando diferió, tuvo una diferencia en torno a la Guardia Nacional. Ella hablaba de estaba al lado de la una Guardia Nacional con mando civil, y recuerdo aquel debate que se generó. Y creo que en este el mensaje que hay hasta este momento de esta nueva de este nuevo gobierno, la cuarta transformación, es que se valen las opiniones, se vale opinar distinto. Hay la libertad de hacerlo, y prueba de ello es que, a pesar de que ha criticado algunas posturas en torno a megaproyectos de inversión, por ejemplo, de la planta en Dos Bocas, ahí está, lo han nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, y vemos esto es parte de la cuarta transformación en el análisis político. Y volviendo un poco, Toño, porque ahorita me preguntaba sobre la carta de Ursúa, aquí hay algo que es importante resaltarlo. ¿Por qué publicarla en Twitter? ¿Por qué publicarla en una red social? ¿Por qué hablar de una manera pública cuando normalmente las cartas de renuncia se presentan en el escritorio del presidente de la República y no se dan a conocer? Es decir, hay un fondo de darla a conocer públicamente porque hablan sobre
varios puntos, las discrepancias en la política, que hubo discrepancias en la política económica. Estamos hablando de que hubo, en esa carta se señala de imposición de funcionarios sin conocimiento en la Secretaría de Hacienda, se habla de conflictos de interés en la Cuarta Transformación, habla de toma de decisiones y políticas públicas sin sustento y evidencia. Es decir, hay una serie de elementos en esa carta que, desde mi punto de vista, tienen un objetivo de revelar que las cosas no andan bien al interior de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que hasta este momento ha tenido el efecto contrario. Efraín Martínez Figueroa, nuestro consultor, analista político, siempre un placer escucharte, amigo, siempre es un placer tenerte en nuestras pantallas, en nuestros micrófonos. ¿Con qué te despides? Mira, Toño, yo creo que es muy importante que tu auditorio tenga conocimiento de que las renuncias en esta nueva cuarta transformación, este nuevo sistema político que se está tratando de construir en México, y hoy lo decía Andrés Manuel en su discurso en la mañanera, que aquella persona tiene toda la libertad de renunciar si no se siente pleno en el cargo o en la responsabilidad que se le ha otorgado. Y creo que esto está cambiando un poco y está rompiendo con los paradigmas de la política tradicional. Ha habido renuncias tanto del director del IMSS como de la secretaria de Medio Ambiente y hoy del titular, y el día de ayer del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero digo, les voy a comentar algo y lo dejo al auditorio. ¿Ha sucedido o ha tenido algún impacto negativo aquellas renuncias del director del IMSS y del Medio Ambiente y hoy el de la Secretaría, el secretario, exsecretario de Hacienda y Crédito Público? No. Yo creo que no. No realmente. Como tú lo señalabas hace un momento, indicadores en la bolsa de valores, en la paridad del peso, pero luego se vuelve todo a estabilizar. Desde mi punto de vista, creo que es una nueva forma de hacer política. No veo tan mal las renuncias, simplemente podría ser la única crítica constructiva que pudiéramos hacer ahorita en este aspecto, es que hay que cuidar mucho el tema del servicio profesional de carrera que existe en la Administración Pública Federal, porque eso obedece a tener funcionarios públicos con conocimiento, capacidad y experiencia, y creo que eso sí se tiene que respetar. No podemos, no se debe de imponer ahí sí funcionarios públicos que no tienen ni el perfil, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la experiencia en cargos públicos, porque entonces eso sí puede complicar la administración pública federal. Muchísimas gracias. Efraín Martínez Figueroa, siempre con la idea completa, siempre con la idea y con la estadística absoluta, y siempre él tiene voz de profeta, lo ha hecho tantas veces. Esto que nos está platicando en estos momentos, se lo digo, es hoy noticia, hoy lo platicamos aquí en Sin Censura, mañana estará en todas partes. Efraín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Toño. Saludos a Vicente, a Rafita, ya en la Ciudad de México, y nos vemos en la próxima colaboración. Así es, nos vemos en la próxima colaboración. Hasta muy pronto, Efraín Martínez Figueroa, consultor, analista.